Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Zapata. Soy psicólogo y estoy acompañando el proceso de bienestar laboral. Acoso sexual, inclusión, equidad, respeto, derechos, responsabilidad, vulnerabilidad, bienestar, género, son palabras recurrentes en todos los ámbitos sociales y hoy académicos. Para nosotros como Bienestar Laboral ITM, no solo es nuestro deber, sino nuestro compromiso reflexionar sobre esta realidad que atañe a todos aquellos que conforman no solo nuestra institución, sino la sociedad actual. La academia debe comprometerse con una sana construcción antropológica de un ser humano sumado en los valores que lo lleven a mirar al otro como a sí mismo. Esto es, reconocer la existencia del otro, más allá de ideologías o de géneros. Saber que no somos iguales y que en esa diferencia radica la equidad que nos permitirá como institución convivir de la mejor manera. Bienestar laboral está para generar espacios de formación en todo aquello que corresponde al respeto y valoración del otro. Por eso hoy nos complace traer ante ustedes a una gran invitada que nos permitirá expandir nuestra percepción y conocer más esta no deseada, pero existente realidad referida al acoso sexual en entornos de formación universitaria. Para ello nos acompaña María Claudia López Gil, quien guiará la reflexión en cuanto a la prevención y atención del acoso sexual en espacios educativos. Es abogada, especialista en estudios de género, hace parte del equipo de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres, y desde el 2019 se ha desempeñado en la atención a mujeres víctimas de violencia. Además, ha sido autora de varias publicaciones enfocadas en el acoso sexual callejero. Bienvenida, abogada, bienvenidos todos, y recuerden que Bienestar Laboral nos acompaña. Adelante, María Claudia. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Claudia López Gil, como le dijo Alejandro, yo soy abogada del equipo de seguridad pública de la Secretaría de las Mujeres y articulamos este espacio con Bienestar Laboral con el ánimo de conversar un poco sobre los retos para identificar y atender el acoso sexual tanto en espacios laborales como en espacios educativos. Esto es un taller, o sea que la idea es que podamos participar atendiendo la dinámica que nos presenta, que nos pone presente la virtualidad, pues vamos a estar leyendo las que hagan a través del chat, de la transmisión. Entonces, muchas gracias. Voy a contar más cuáles son los objetivos. El primer objeto es importante. De atención de la sexual específicos y educativos, perdón, y sensibilizar el tema de la visibilización y normalización del acoso sexual en todos sus ámbitos. Entonces, les voy a contar más o menos qué es el género, qué son las violencias basadas en género, qué es el acoso sexual. Vamos a hacer una pequeña actividad para identificar donde ponemos varios casos y podemos ir conectando. Que está fallando el internet, no me escuchan bien. Sí. Bueno. Luego les cuento cuáles son las rutas de atención que nos necesitaría la mujer. Bueno, entonces les cuento. Género es un concepto que es polémico. Lo podemos ver desde una histórica, ¿cierto? No es género como teoría, el género como identidad y también categoría de análisis. ¿Qué nos dice como teoría? Que es una construcción social de lo femenino y lo masculino que se basa en las diferencias de uno y otro y de esta manera asigna valores a uno y otro. Entonces, el género funciona como un perchero.
desde pequeños y desde pequeñas, pues nacemos con una diferencia biológica que es la genitalidad, ¿cierto? Y desde allí, cada sociedad y cada cultura, depende del contexto histórico, político y cultural, pues entonces nos asigna roles, comportamientos, actitudes, responsabilidades y espacios, ¿cierto? De manera alterna o complementaria, como algunos les llaman también. Entonces, digamos que hasta ahí no hay problema. La cuestión es que a uno y a otro se les asigna valores diferentes, es decir, todo lo que se asocia con lo masculino siempre culturalmente se le da un valor como superior, ¿cierto? O importante. Y a lo femenino, pues lo contrario, ¿cierto? Entonces entendemos que a las mujeres se les ha otorgado un rol reproductivo. De manera opuesta, a los hombres se les asigna un rol productivo. A las mujeres se les asigna el espacio doméstico, ¿cierto? Que tienen menos cuidado. Y el trabajo, por ejemplo, somos más sensibles, pasivos, y los hombres más fuertes y agresivos, ¿cierto? Entonces, desde allí empezamos a ver me están diciendo que hay fallas con internet. Espérame. Bueno, así ya me están escuchando. Bueno. Entonces, va a arreglar algo aquí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el género también? Que no hay problema. Nos dice el género entonces que no hay problema con el tema de que haya una diferenciación. Diferencias biológicas, pero esas diferencias biológicas no se tienen que traducir precisamente en una desigualdad social, política y económica. Entonces, ¿qué nos pide? Bueno, que reconozcamos estas diferencias y entendamos que no son naturales, pues a otras asignaciones que no serían naturales. Por ejemplo, no es que las mujeres tengamos un chip, ¿cierto?, en el cerebro que siempre nos incline a hacer el trabajo del ¿cierto? Tengan un fuerte, ¿cierto? Y entendiendo esa fortaleza como no llorar o contraria a las emociones, ¿cierto? Por eso es que se les asigna también ese rol de la razón, ¿cierto? Y a las mujeres ese rol de la emoción. Bueno, eso también nos sirve como categoría de análisis porque es muy usada en las investigaciones que se realizan desde la perspectiva de género para evidenciar desigualdades en cualquier área de estudio, ¿cierto? Entonces, como categoría de análisis son como unas gafitas, ¿cierto? Que nos permiten pasar todas las situaciones que impliquen relaciones humanas, ¿cierto? Entre hombres y mujeres. Y desde allí podemos evidenciar si esa situación está permeada desde un punto de vista histórico o económico por las relaciones de género. Entonces, por ejemplo, a partir de esa categoría de análisis han surgido teorías como el techo de cristal, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar previamente del techo de cristal, pero es como una barrera invisible, ¿cierto?, que impide que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente igual que sus pares varones,
Entonces, nos dice, listo, ¿cuál es la raíz de que haya más hombres en puestos directivos, cierto, o en puestos de poder y las mujeres no? Muchas cuestiones están ligadas a que las mujeres, a pesar de que salimos a trabajar en el espacio público, pues seguimos ejerciendo roles de cuidado, ¿cierto? Enfermeras, secretarias, asistentes, y bueno, todo lo que tenga que ver con esta parte de cuidado. Y otra cuestión está ligada también a que las mujeres somos quienes más nos preparamos, es decir, quienes más estudiamos, ingresamos a la educación superior, pero somos quienes cuando vamos a ingresar en el campo laboral encontramos más barreras, ¿cierto? Entonces, en la elaboración pues, de esta teoría del techo de cristal se preguntaron por qué y llegaron a la conclusión de que culturalmente las mujeres siempre estábamos en el tema de los cuidados en el hogar, en el ámbito doméstico, ¿cierto? Y que a medida que pasó el tiempo ya fuimos ingresando al campo laboral en el espacio público, ¿cierto? Pero no pasó lo mismo con los hombres, es decir, aunque las mujeres pasamos del espacio público, del espacio privado, perdón, al espacio público, los hombres no pasaron del espacio público al espacio privado, es decir, que las mujeres, a pesar de que salimos, seguimos ejerciendo el trabajo doméstico, es decir, que ahora tenemos una doble jornada, por decirlo así. Trabajamos en el hogar, ¿cierto? Y también trabajamos en lo público, ¿cierto? Nuestro trabajo en el que es remunerado. Y esto tiene, obviamente, consecuencias en la carrera profesional o laboral de las mujeres, que no pasa lo mismo con los hombres, obviamente. Bueno, como identidad, esta imagen nos permite diferenciar qué es el género como identidad. Entonces, cuando decimos que entonces hay construcciones, ¿cierto?, que no son naturales, nos permite empezar a cuestionar algunos asuntos que teníamos naturalizados y que pensábamos que eran unas cuestiones biológicas, ¿cierto?, naturales. Por ejemplo, el tema de la orientación sexual y de la identidad de género y la expresión del género son cuestiones que no son naturales, ¿cierto? No son biológicas y que lo único biológico es el sexo. Que el sexo se reduce únicamente a la genitalidad. Entonces nos dice, por ejemplo, identidad de género. Identidad de género es mujer u hombre, como yo me identifico, ¿cierto? Depende de la subjetividad de cada persona. Cómo yo me identifico, si me identifico como mujer o hombre, y no tiene que ser precisamente ligado a los genitales que tengo, ¿cierto? Entonces muchas personas hacen tránsito, ¿cierto? Por ejemplo, desde pequeños se habían identificado como mujeres o eso les dijeron y digamos en su tránsito dijeron, bueno, no, yo soy hombre, ¿cierto? Yo me siento hombre y hacen su tránsito, ¿cierto? Entonces hay otras personas que no se clasifican y a esas personas le llamamos queer, ¿cierto? La expresión del género ha sido muy cuestionada porque digamos que sigue legitimando el tema de lo que se entiende por femenino y masculino, pero la expresión del género básicamente se reduce a lo que, a cómo yo me visto, ¿cierto? Por ejemplo, eso depende del clima, del humor, de cómo yo me siento, entonces eso es muy variable, entonces no podríamos decir es que cuando usted se vista con ropa ancha es femenino, es masculino, ¿cierto? Y si usted se viste con vestidos, entonces es femenino, ¿cierto? Eso depende mucho de la subjetividad de cada persona. Y aquellas personas, digamos, como que uno no puede discriminar bien cuál es su género a partir de la ropa, se llaman andróginas, ¿cierto? Se llaman a sí mismas andróginas. Recordemos que es una cuestión de subjetividad y cómo yo me autonombro, por decirlo así. Bueno, y el sexo biológico, pues, se reduce netamente a lo que yo tengo entre las piernas, ¿cierto? Es decir, a mi genitalidad. Si yo nací o tengo vulva o tengo pene, ¿cierto? Y a las personas que tienen características biológicas de uno u otro sexo, le llamamos intersexuales. Ojo, porque allí es muy importante no seguir llamándolas hermafroditas, porque con la palabra hermafroditas nos referimos a animales y plantas que pueden reproducirse a sí mismas, ¿cierto? Esas son las hermafroditas. Pero cuando nos referimos a personas, las llamamos intersexuales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que tenga características biológicas de uno y otro? No quiere decir que tengan los dos sexos, ¿cierto? Sino
que tienen características, es decir, por ejemplo, yo tengo senos y que tengo las góndolas en el útero, es decir, los testículos en el útero, pero por fuera tengo vulva, ¿cierto? Ese es un tipo de intersexualidad. Hay muchos tipos de intersexualidad, aproximadamente 111 tipos de intersexualidad. Digamos, puede ser que yo tenga pene y también tenga seno, ¿cierto? Puede variar mucho y eso ya depende, pues, de la naturaleza, porque sí es algo natural, ¿cierto? Obviamente, ahorita se cuestiona este tipo de asuntos porque se dice que también lo natural se puede modificar a partir, pues, de la tecnología y las intervenciones médicas que se pueden dar actualmente. Pero bueno, eso es una discusión aparte. Y ya la orientación sexual, pues, sí es más conocida por ustedes porque se refiere básicamente a la atracción sexoafectiva que yo siento por otras personas de acuerdo a su género. Entonces, puedo ser heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual o lesbiana. Y este catálogo puede crecer también a partir del tiempo y los avances sociales. Entonces, podríamos decir que yo soy heterosexual cuando me gusta una persona de mi género contrario, ¿cierto? Si yo me identifico como mujer y me gustan los hombres. Si yo soy bisexual, identificándome como mujer, me gustan los hombres y las mujeres. Si soy homosexual o lesbiana, es que me gustan las mujeres, ¿cierto? Es decir, o si soy hombre, me gustan los hombres. Eso creo que es más fácil de entender. Y las personas asexuales son aquellas que no tienen ningún tipo de atracción sexual por otras, pero eso no excluye que sí sientan atracción emocional, espiritual, con otras personas, o amorosa, ¿cierto? Es decir, se pueden enamorar. Bueno, entonces, entendiendo el género, y aquí me gustaría que, si es posible, pues sería el punto donde podríamos empezar a hacer las preguntas, si tienen alguna duda hasta ahorita, para poder ir pasando al tema sexual, ¿listo? Entonces, ya entendiendo qué es el género, podríamos entender más fácilmente qué son esas violencias en género, basadas en género. Entonces, son todos aquellos actos violentos que se utilizan la fuerza o la coerción dirigidos a otras personas con base en el género o lo que entendemos por el género. Es decir, la violencia allí se convierte como una forma de disciplinar, ¿cierto? Para que las personas vuelvan a esa casillita de lo que se entiende por ser hombre o por ser mujer. Por ejemplo, un tipo de violencia común, ¿cierto? Que sea basada en el género es, por ejemplo, la violencia sexual que sea contra una mujer cuando viste muy escotada o provocativa, entre comillas, cuando es muy alegre, muy coqueto, cuando está borracha, ¿cierto? ¿Por qué? Se entiende que una mujer, como hablábamos ahorita en nuestra construcción cultural aquí en Colombia, pues entendemos que una mujer que se da a respetar, entre comillas también, o que es mujer realmente, tiene que ser de casa, ¿cierto?, pasiva, que no circula a ciertos horarios o por ciertos lugares, ¿cierto? Y cuando, o que, digamos, viste apropiadamente, y cuando una mujer se sale de esa casillita, ¿cierto?, entonces se expone, como dijimos, a violencia, ¿cierto? Y bueno, y otro tipo de violencias, por ejemplo, que se basan en el género. Por eso ahí hablamos de violencias por el ser mujer y por el ser hombre. No es por el simple hecho de que sea mujer, ¿cierto? Sino porque esa violencia se da en virtud de esa creencia que entendemos que cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre. Por ejemplo, un tipo de violencia muy común contra los hombres es el tema de la orientación sexual. Por ejemplo, cuando van por la calle con su pareja, pues es un tipo de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque lo sufren los hombres en su mayoría, ¿cierto? O digamos que la sanción social por ser homosexuales recae con más intensidad sobre los hombres que sobre las mujeres, ¿cierto? Entonces, digamos, ya por la calle son agredidos físicamente o verbalmente y no pasa lo mismo en la misma intensidad con las mujeres, ¿cierto? Y sobre todo también con las mujeres trans, no sé, y también si han escuchado hablar de este caso que sucedió con un asesino de Grindr,
Grindr es una plataforma para hombres homosexuales, ¿cierto? Como Tinder, pero es de hombres homosexuales. Y pues hay es una app de citas y lo que pasó es que había un hombre que estaba citando a otros hombres a lugares, como se hace normalmente en esas apps de citas, pero cuando llegaban al lugar de encuentro los asesinaban, ¿cierto? Eso sucedió aproximadamente con 8 personas que fueron asesinadas y esto se constituye en un tipo de violencia basada en el género, ¿cierto? Contra los hombres homosexuales o contra la comunidad LGTBI en general, ¿cierto? Entonces, de ahí lo estamos diciendo, podemos decir que lo mataron por el hecho de ser hombre, obviamente, es una forma de resumir que lo mataron, ¿cierto? Bajo esa creencia de lo que debe ser un hombre, ¿cierto? Y es una violencia muy común. Por ejemplo, un tipo de violencia también contra las mujeres muy común, el tema de la violencia obstétrica, ¿cierto? Cuando son, cuando están en un parto o otro tipo de actividad vinculada pues a la obstetricia y digamos las enfermeras o los médicos o los enfermeros digamos les dicen cosas como que ah, ya abrió las piernas, ya aguantes, ¿cierto? O para que pues, se puso a, en otras palabras más feas, a tener sexo, ¿cierto? Son digamos señalamientos que se hacen particularmente contra las mujeres y que se dan mucho en ese ámbito del obstétrico, ¿cierto? Y bueno, ya ustedes de pronto me podrían dar otros ejemplos o podrían pensar en otros ejemplos de violencia basada en género contra las mujeres. Otro ejemplo también de violencia basada en género contra un hombre es, por ejemplo, el tema del servicio militar obligatorio, ¿cierto? Es un tipo de violencia que se da contra los hombres por el hecho de ser hombres. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por el hecho de ser hombre? Que soy agresivo, fuerte, dominante, ¿cierto? Y en virtud de esa creencia es que el Estado, en esa creencia el Estado se basa en, digamos, pedir el servicio militar obligatorio únicamente a los hombres. Obviamente uno podría decir es que también hay mujeres, ¿cierto? Pero hablemos de la proporción, o sea, ¿cuántas víctimas de este tipo de violencia son los hombres y cuántos son las mujeres? Y podríamos mirar violencia por violencia. Por ejemplo, en el conflicto armado, pues, el tema del homicidio lo sufren en mayor proporción los hombres, ¿cierto? Y el tema de la violencia sexual lo sufren en mayor proporción las mujeres, ¿cierto? Me hicieron una pregunta precisamente. ¿Existe algún límite en esta categorización? Es decir, ¿se debe respetar cualquier identificación de una persona que quiera asumir con la cual se siente bien? Realmente no hay un límite porque, como les digo, es subjetivo, ¿cierto? Esto no depende de que haya alguien, ¿cierto?, que defina, bueno, usted se puede hacer el tránsito a hombre hasta cierto punto, o usted puede ser, salir, digamos, usted como hombre vestido de falda o de peluca, pero solamente en ciertos espacios. No, o sea, esto es una cuestión subjetiva, depende de cada persona. Ustedes han visto de pronto el caso de la hija de Angelina Jolie, que en un momento dijo, yo quiero ser hombre, ¿cierto?, o me siento hombre, y hizo el tránsito, pero luego volvió pues a hacer el tránsito como mujer. Entonces yo creo que eso es muy subjetivo y realmente no afecta a otras personas, ¿cierto? Por eso no se cuestiona, es decir, el hecho de que una persona quiera hacer un tránsito no afecta en nada pues a las personas que están a su alrededor o a la sociedad, porque antes está ejerciendo pues su libertad de expresión, ¿cierto? Entonces no hay un límite porque no se está vulnerando, no toca con los derechos de otra persona. No sé si de pronto con eso respondí tu pregunta. Bueno, estoy pendiente ahí del chat para ir respondiendo, ¿listo? Entonces sí, es una cuestión de identificación, como tú lo dices, de lo que una persona se quiera asumir y con la cual se sienta bien, ¿cierto? Entonces sí se debe respetar y eso tiene protección constitucional porque tiene que ver, como te decía, con la libertad de expresión, ¿cierto? No hay ningún límite. Y bueno, yo creo que por ahí quedamos claros. Hay otros tipos de violencia que ya les voy a explicar a través de un video. ¿Qué es la violencia basada en género?
es cualquier acción, omisión o amenaza que le causen daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las personas, así como afectaciones a la familia o comunidad basadas en desigualdades, inequidades y discriminaciones por razones de género. ¿En qué ámbito se da? Ámbito público. En la calle, en el barrio, en la comunidad, en el marco del conflicto armado o por parte del Estado. Ámbito privado. Familias, parejas o exparejas. ¿En qué forma se da? Violencia física. Se puede expresar a través de toda clase de golpes, empujones, puños, bofetadas, patadas, quemaduras o ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos. Violencia psicológica. Toda clase de insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, celos u intentos de control son una manifestación de este tipo de violencia. Violencia patrimonial. Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Violencia económica. Hace referencia a las limitaciones y controles para el uso del dinero, el incumplimiento de las obligaciones económicas con los hijos e hijas, la destrucción de instrumentos de trabajo o las restricciones para el uso de pertenencias y documentos personales, entre otros. Violencia sexual. Se refiere a manoseos, acoso, relaciones sexuales u otro tipo de acto sexual en contra de la voluntad. En el marco del conflicto armado, según la Ley 1719 del 2014, incluye aborto, esterilización, embarazo y prostitución forzada, trata de personas con fines de explotación y esclavitud sexual, matrimonio servil, mutilación genital y servicios domésticos forzados. Aquí las cosas son sin violencias. Listo, yo quiero hacer un énfasis ahí, y es que no hay unos tipos de violencia que sean más graves que otros, ¿cierto? Sino que son diferentes. Y es importante por eso darle una mirada diferencial a cada uno. No es que estamos diciendo es que las violencias que le suceden a las mujeres son más graves o más importantes, no. Pero hay violencias que son diferentes, ¿cierto? Y que requieren acciones afirmativas, ¿cierto? Es decir, las acciones afirmativas parten de reconocer que hay una desigualdad, ¿cierto? Y son acciones que permiten igualar a las personas, a las condiciones, ¿cierto? Para que las personas se puedan desarrollar a partir de la misma base, ¿cierto? Entonces, esto sucede con muchas poblaciones, no estamos hablando obviamente solamente de las mujeres. En este caso sí, pues como por el tema que vamos a tratar, pero esto refiere a muchas poblaciones, es decir, por ejemplo, cuando hablo de mujeres afro, ¿cierto? Hay acciones afirmativas que se han tomado para poder que esas personas tengan representación política en el Congreso, por ejemplo, de igual manera que el resto de colombianos, ¿cierto? Entonces, por eso es que tienen ahorita, creo que 5 curules, no recuerdo si en la Cámara de Representantes o en el Senado, que se votan de manera diferente con el ánimo de garantizar que sí tengan representación, ¿cierto? Por ejemplo, la cuota de género con las mujeres, también con la población rom, la población indígena, ¿cierto? Entonces, es reconocer que hay unos grupos vulnerables en ciertos aspectos y se trata de adelantar acciones para que estemos en igualdad de condición. Y bueno, esta definición que les traigo aquí de violencia contra la mujer es una definición de la Ley 1257 del 2008. Siempre recomiendo leer esta ley, porque allí es una ley hito, ¿cierto? Desde allí podemos hablar de unas medidas de sensibilización, de protección, no solamente de sanción, dirigidas tanto al sector público como privado, ¿cierto? Y ahí incluimos a las instituciones educativas. Y desde allí se dan algunos lineamientos a los gobiernos locales, departamentales y al gobierno nacional para que adopte resoluciones, decretos en virtud de adoptar protocolos, rutas o acciones diferenciales, ¿cierto? Para eliminar las brechas entre hombres y mujeres y para eliminar obviamente también los tipos de violencias basadas en el género. Entonces, nos dicen
Que violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Listo. Entonces, es importante reconocer que cuando dice que por su condición de mujer es basada en el género, es decir, las violencias que estamos hablando ahorita, es decir, que esa muerte, daño, sufrimiento físico sea en virtud de esa categoría que entendemos por ser mujer, es decir, que al violentarla se hayan basado en esa creencia de que las mujeres, digamos, como hablamos ahorita, tienen que ser de casa, deben vestir de cierta manera, tienen que ser recatadas, ¿cierto? Un poco de construcciones que puede variar de acuerdo al territorio, ¿cierto? Pero de allí se basa. Voy a leer una pregunta que pusieron aquí. Ana Milena Bedoya dijo, excelente tema de formación en este espacio, en este importante tema. Bueno, y nos dicen, en todo caso, como forma de prevención y atención, se debe facilitar y propiciar espacios de comunicación donde las personas adquieran la habilidad de expresar sus sentimientos y situaciones. Muy importante, Ana Milena, incluso nos estamos adelantando un poquito a lo que vamos a hablar ahorita, y es súper pertinente porque desde allí es que nos debemos empezar este tema de la deconstrucción. Es decir, si entendemos que todo este tema del género y las violencias basadas en género son un asunto cultural, ¿cierto? Debemos orientarnos a tomar medidas frente a ese tema, es decir, para atacar su raíz cultural, ¿cierto? En ese sentido, las sanciones como tal ya vienen cuando realmente, pues, debemos atender algo urgente y tiene que haber una sanción porque ya es la única vía, ¿cierto? Ya se agotaron las demás, entonces no podemos entender tampoco la sanción como lo principal porque sabemos que va a ser poco afectiva. Entonces, esos espacios de comunicación, ¿cierto?, donde las personas puedan hablar de esas situaciones son súper claves, porque a veces son temas tabú, ¿cierto? Y que las personas no identifican ciertas situaciones cotidianas, naturalizadas, como acoso, como violencia. Y muchos hombres incluso nos han dicho como que, pero yo no sabía que eso era acoso, ¿cierto? O muchas mujeres también lo han dicho, o muchos hombres incluso identifican violencias contra sí mismos, pero como para ellos es más complejo, ¿cierto? Pues es más difícil de expresar, ¿cierto? Y bueno, yo creo que es súper claro los espacios para como una acción positiva, ¿cierto? Y que se incluyan estas medidas de prevención. Bueno, les traigo esta ley, esta definición de acoso laboral para que empezamos a entender cuál es la diferencia con el acoso sexual, ¿cierto? Y con la discriminación de género, ¿cierto? Y esas prácticas educativas inadecuadas, ¿cierto? Entonces, empecemos. Como acoso laboral, según la ley 1010 del 2006, empecemos a diferenciar ahí que ya son leyes diferentes, ¿cierto? Una es la 1257 del 2008 y otra es la 1010 del 2006. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Esos son algunos actos. Agresión física, expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona o con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué nos dicen? ¿Qué son? Como decía aquí en la definición, es una conducta persistente y demostrable. Puede ser, tiene que haber una relación laboral, ¿cierto? Para que haya raza, el género, el origen familiar o nacional, y debemos tener en cuenta que puede ser por un empleado, un jefe o superior jerárquico o un compañero de trabajo, ¿cierto?
Y algunas modalidades pues, pueden ser persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad o desprotección laboral, que eso lo dice específicamente la ley. Bueno, ahora bien, es importante diferenciarlo con el acoso sexual. Por ello, les traigo esta definición que es el tipo penal como tal, o sea, el delito de acoso sexual, y ahí ya identificamos otra diferencia. Entonces, primero que todo, que la ley es diferente, ¿cierto? El acoso sexual es creado a partir de la 1257 del 2008 y es un delito, ¿cierto? Y el acoso laboral no es un delito y es creado a partir de la ley 1010 del 2006. Entonces, cuando decimos que no es delito, no quiere decir que no se vaya a sancionar, sino que la sanción no va a ser por lo penal, sino por la jurisdicción laboral, ¿cierto? No es que vaya a ser cárcel, no vaya a cárcel, sino que eso se puede mandar ante la jurisdicción laboral y obtener una indemnización, un reintegro u otro tipo de medida, ¿cierto? Entonces, es importante que les lea yo esta definición y ustedes me vayan escribiendo si de pronto identifican algún otro tipo de elemento que es importante para diferenciarlo del acoso laboral. Entonces nos dicen, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente a otra persona con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces, hay unos elementos muy importantes que creo que ya van viendo, pero sin embargo, lo voy a volver a leer para que ustedes me vayan escribiendo. La idea es que sea un poco más participativo el espacio para que lo puedan comprender mejor, ¿cierto? Y saber si tienen alguna duda al respecto. Entonces, dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta relaciones de autoridad o de poder, ¿cierto? Ahí va un elemento clave, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persigue o asedie física o verbalmente. Y aquí viene otra diferencia importante, con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Entonces, aquí les traigo una definición un poco más amplia que nos permite identificar los elementos. Es decir, esta definición no es una definición que nos traiga la ley, ¿cierto? Sino que es una definición amplia a partir del tipo penal. Sin embargo, entendemos que el acoso sexual no es únicamente lo que la fiscalía o un juez penal diga como acoso sexual, no. Una cosa es el delito, ¿cierto? Y otra cosa es lo que es el acoso sexual. Entonces, para que sea más claro, todo esto, ¿cierto? Es lo que es el acoso sexual, ¿cierto? Y esto, poquito, este puñadito, es lo que conoce el derecho penal como acoso sexual, ¿cierto? Entonces, el derecho penal en la última instancia, ¿por qué? Porque lo que se busca con el derecho penal es sancionar con una multa o con una pena privativa de la libertad, ¿cierto? Entonces, no todas las conductas ameritan esa sanción, ¿cierto? Ni todas las conductas son relevantes para el derecho penal. Entonces, no entendamos como que, sucedió esto. ¿Es un delito o no es un delito? No, entendemos que el acoso sexual puede tener muchas medidas y se puede abordar desde muchos puntos de vista más allá de lo penal. Lo penal será lo último, ¿cierto? Será la última instancia. Es decir, cuando hayamos agotado todas estas medidas, podemos evaluar, y ya lo evaluará un juez penal, si eso es delito o no, ¿cierto? Como universidad, ¿nosotras qué hacemos y qué hacemos? Acompañamos a la víctima a hacer la denuncia y ya es la fiscalía y el juez penal quien decide sobre ese tema, ¿cierto? Pero nosotros como institución abordamos el acoso sexual desde otras medidas, medidas de atención, medidas de protección, de prevención, de seguimiento y de control. Entonces, van mucho más allá, listo. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? El acoso sexual es una forma de interacción que se da en espacios privados, públicos, laborales o educativos que comprenden comportamientos verbales o físicos de contenido sexual que no son consentidos
o que habiendo consentimiento es viciado porque se enmarca en una relación de poder, ¿cierto? No siempre, pero regularmente genera un ambiente incómodo e inseguro para la víctima, así como consecuencias psicológicas negativas posteriores como la baja autoestima, afectación en su autopercepción, su manera de vestir y de relacionarse, entre otros. ¿Cierto? Entonces, recordemos, es una forma de interacción porque requiere de una interlocutora y de un emisor, ¿cierto? Una emisora. Se puede dar tanto en espacios privados, es decir, por ejemplo, al interior de la familia, en espacios públicos como en el transporte público, en la calle, laborales, pues podría darse entre cuando existe pues una relación laboral, o educativos, ¿cierto? Cuando sea en el marco de la comunidad académica. Y que comprenden tanto comportamientos verbales o físicos, incluso se puede incluir ahí gestuales de contenido sexual. Yo creo que este es el punto importante que nos diferencia del acoso laboral. Cuando estamos hablando de una persecución en razón del género, que te insulto porque eres homosexual, o porque eres lesbiana, te insulto porque eres negra, porque eres negro, ¿cierto? Eso es un acoso que se da en virtud, por ejemplo, a la etnia, ¿cierto? A la raza. Si te acoso por pobre, ¿cierto? Entonces es un acoso que se da en razón a la condición socioeconómica o a la clase. Y cuando sea, digamos, porque es por la orientación sexual, tiene que ver con el género, ¿cierto? Una discriminación basada en el género, que en sí mismo todo eso puede constituir una violencia basada en el género cuando sea por esas cuestiones. Cuando sea en virtud de la etnia, puede ser una violencia racista, ¿cierto? Y cuando sea en virtud de la condición socioeconómica, puede ser una violencia de clase, ¿cierto? Podríamos decirlo así. Y bueno, que no haya consentimiento, esto es muy importante porque es la línea que nos permite discernir si es un acoso o no, porque si hay consentimiento, pues es una relación sexual normal, ¿cierto? Pero si no hay consentimiento es cuando podemos decir que hay acoso, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta que si yo estoy en el marco de una relación de poder, es decir, si es mi jefe, ¿cierto? Si es mi docente, hay una relación de poder, ¿cierto? No tiene que ser precisamente que haya una propuesta que yo esté diciendo, es que si no me lo da, la pongo a perder, ¿cierto? No. La materia. No, quiere decir que hay un entorno, ¿cierto? Ecuación que yo no estoy segura si decir que sí o si no por las consecuencias que eso me pueda traer, ¿cierto? Y no tiene que ser consecuencias graves, puede ser simplemente es que el profesor o la profesora o mi jefe o mi jefa me coge la mano, ¿cierto? Entonces por eso yo no le digo que no, ¿cierto? Ni tampoco le digo que sí, cuestiones así. Entonces hay una relación de poder que me dice que ahí, habiendo consentimiento, puede estar viciado, ¿cierto? Viciado significa que está, que se cuestiona, ¿cierto? Que no hay consentimiento real. Esas son algunas de los ejemplos, ¿cierto?, que nos permiten decir, bueno, son algunas algunos ejemplos enunciativos, ¿cierto? Esto no es que lo tenga la ley, sino que es una manera de ejemplificarlo y obviamente ustedes ahí podrían agregar más o cuestionarlas incluso. Entonces, podrían ser chistes, comentarios obscenos o preguntas con contenido sexual, miradas lascivas o gestos morbosos, exposición con fines sexuales no consentidos en redes sociales u otros espacios virtuales, presión para aceptar invitaciones de carácter sexual, llamadas telefónicas o mensajes, fotografías, ilustraciones o videos con contenido sexual por medios electrónicos o físicos, citaciones a una oficina u otro lugar de las instalaciones de trabajo o pretexto laboral para tener interacciones sexuales no deseadas, amenaza o chantaje para sostener interacciones sexuales, ofrecimiento de recompensas económicas, laborales y otro tipo a cambio de actividades sexuales. Forzar cualquier contacto sexual como abrazos, caricias, besos, tocamientos, incluyendo conductas como manosear, sujetar o acorralar, así como presiones psicológicas para tener contactos sexuales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de miradas lascivas, ¿qué entenderíamos por miradas lascivas? Pues
Mira, las sillas, es un concepto muy subjetivo, ¿cierto? Como les decía ahorita, no hay una forma de medir, ¿cierto? Cuando una situación es violencia o no, porque esto atañe a relaciones humanas, ¿cierto? Entonces tenemos que remitirnos primero a las formas de cómo nos relacionamos en cada cultura, es decir, en este entendido aquí para este caso sería la paisa, la cultura paisa, y también remitirnos a la víctima, ¿cierto? A lo que piensa o cómo se sintió la víctima, para poder delimitar si se trata de un acoso o no. Por ejemplo, con una mirada lasciva, pues comúnmente cuando hacemos este tipo de espacios, pues nos dicen, no, es que una mirada lasciva, una sabe cuándo es una mirada lasciva, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen, es que una sabe, es que eso se remite a que esa persona lo sintió como una mirada lasciva, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son miradas que son puntuales a ciertas partes del cuerpo que se entienden como erógenas, y es más fácil de entender cuando es en el espacio público, ¿cierto? Por ejemplo, que yo voy pasando y se me quedan mirando fijamente en todo mi recorrido, ¿cierto? O por ejemplo, cuando es un guiño, ¿cierto? O algún gesto morboso con la cara o con las manos, ¿cierto? Pueden ser cuestiones muy sutiles, pero que finalmente no son consentidas o son incómodas o ni siquiera se está esperando el consentimiento de esa persona, ¿cierto? Y que pueden ser improvisadas, no tienen que ser precisamente premeditadas y básicamente siempre atañen a formas de relacionarnos entre hombres y mujeres que entendemos por normal, ¿cierto? No es que un día una persona se levante y diga, ay, hoy quiero acosar a 4 personas, ¿cierto? Sino que son cuestiones culturales, por ejemplo, muchas veces se convierte en una violencia basada en el género. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces lo entienden como algo que deben hacer para ejercer su masculinidad o para reafirmarse como hombre, ¿cierto? Y puede ser una presión social. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de una violencia basada en género. Ya voy a responder la pregunta. Entonces nos dice que es una violencia basada en género, ¿por qué? Porque se da muchas veces de hombres contra mujeres en la mayoría de casos, y sea en virtud de que los hombres siguen afirmando, digamos, su masculinidad a partir de esas prácticas, y que somos las mujeres quienes debemos prevenir ese tipo de situaciones, como dicen, el hombre propone y la mujer dispone. Entonces, Diego Alberto Gutiérrez y Sasa nos dice, cuando hablas de viciado por la relación de poder, ¿qué evidencias deberían anexarse una denuncia para que se proteja a la víctima de acoso sexual en las instancias donde se atiende la denuncia? Bueno, por tu pregunta entiendo que te refieres como al, si es en una instancia penal, ¿cierto? Recordemos que las reglas en cada proceso son diferentes, ¿cierto? No es lo mismo las reglas que yo aplico, por ejemplo, en una comisaría de familia, a las que aplico en una medida de protección en fiscalía, ¿cierto? O en un proceso disciplinario, o para yo adoptar una medida de prevención, ¿cierto? Son un procedimiento diferente, ¿cierto? Entonces, ¿Qué evidencias deberían anexarse? No, pues digamos que es importante probar que efectivamente había una relación de poder. Como vamos a ver ahorita, una relación de poder no siempre es una jerarquía formal. Entonces, si de pronto es una jerarquía formal, pues es más fácil de probar. Por ejemplo, cuando es el docente, pues simplemente es probar que él era docente en ese entonces, en el momento de los hechos, y el otro estudiante, pues era estudiante, ¿cierto? Digamos que eso es lo que hay que probar. Ahí la relación de poder es fácil de evidenciar. Por ejemplo, si es mi jefe o mi jefa, pues yo puedo evidenciar que yo tenía un contrato, ¿cierto? Laboral o de prestación de servicios en tal caso. Y que él era, digamos, mi jefe o mi jefa mayor, mi líder, mi coordinadora, ¿cierto? Entonces, que de esa manera se prueba. Sin embargo, como vamos a hablar ahorita, la relación de poder incluso se puede predicar cuando es entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, cuando yo voy por la valladera, ¿cierto? En la valladera, para quienes no lo conozcan, es un entorno, es un barrio, ¿cierto? Un sector donde arreglan carros o motos, ¿cierto? Y se entiende que es un espacio muy masculinizado, ¿cierto? Digamos, hay un grupo de hombres por ahí y yo paso y me dicen, rico mami, ¿cierto? Me gritan y ya, no más, ¿cierto? Y yo digo, bueno, ahí hay una relación de poder.
Basándonos en el tema del género que estamos hablando ahorita, entendemos que culturalmente los hombres son los que tienen el dominio del espacio público, entendiendo ahí también el espacio público como la calle, ¿cierto? Y en espacios masculinizados, o digamos, sí, muy masculinizados, se entiende que sí hay un poder, porque yo no estoy en una posición libre de poder yo defenderme frente a esto sin temor a las consecuencias que eso me pueda traer, ¿cierto? O porque culturalmente se entiende que o hay una cultura y una sociedad que alienta a esa persona, ¿cierto? Y la motiva a hacerlo, ¿cierto? Ya lo vimos, como el tema de que los hombres ejercen su masculinidad a partir de ese tipo de comportamientos en el espacio público. Entonces ahí sí podríamos, desde un análisis basado en el género, que hay una relación de poder. Obviamente uno puede decir, bueno, pero es que eso ya es muy, muy, muy profundo, no sé, muy rebuscado, pero digamos que desde un análisis de género sí podríamos decir ahí que hay una relación de poder. Me hacían otra pregunta por acá. Si una mujer se viste de cierta manera, lo que se llama escotada, y más cuando son escotes o algo así exagerados, ¿cómo pretende ser mirada o cómo debería mirarse? Igual si un hombre se viste de manera llamativa, entonces ¿cómo debe ser mirada? Pues mira, eso es una cuestión muy subjetiva y que atañe a la cultura de cada persona, ¿cierto? Obviamente yo tengo el derecho, ¿cierto?, de vestirme escotada, ¿cierto? Y eso no vulnera otros derechos, ¿cierto? Entonces es para no legitimar también esa creencia de que los hombres son animales, ¿cierto? Que tienen un instinto sexual que no puede controlar y, como decía ahorita, y que somos las mujeres las que debemos prevenir esos acosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué, cómo los prevenimos? Bueno, entonces, no ande a ciertas horas de la noche, no ande por estos lugares, vístase de tal manera, ¿cierto? Eso sí es vulnerar derechos. Entonces, lo que es importante es reconocer que hay unas diferencias que son sociales, es decir, los hombres no son animales por naturaleza. Bueno, somos animales sociales, diría un filósofo, ¿cierto? Pero digamos que los hombres no tienen un instinto sexual que pueden controlar porque tenemos, en ese sentido somos iguales, ¿cierto? Es decir, hombres como mujeres somos socializados, somos personas sociales y podemos decidir si agredir a otra persona o no. Entonces yo como persona puedo simplemente, digamos, si la miro, obviamente no será una mirada como con intenciones sexuales, ¿cierto? Como tú miras a cualquier persona en el metro, independientemente si va vestida de cierta manera o no. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso que entendemos que ya estamos socializados y entendemos que es normal. Entonces precisamente decir, no es normal que a ti te acosen, por ejemplo, o que te toquen o que te miren en el metro de forma lasciva porque tú vas con una falda, ¿cierto? No, tú tienes derecho a llevar una falda, ¿cierto? Y esa persona puede elegir acosarte o no, ¿cierto? No es que haya algo en esa persona, algo natural que como un animal lo lleve a tocarte o a decirte algún comentario. Entonces, entender que eso no es natural, que no es normal y que esa persona puede actuar de otra manera, porque si no, pues todos los hombres lo harían, ¿cierto? Entonces, si la mayoría de los hombres no lo hacen, ¿por qué uno o dos no podrían comportarse de esa manera también, ¿cierto? Entonces, no es una cuestión natural, sino una cuestión cultural que podemos transformar. Jennifer dice, considero que la lasciva es más incómoda si hace sentir al otro mal. Exactamente, ¿cierto? Eso es muy subjetivo. Entonces, ¿cómo sabemos si hizo sentir al otro mal? Pues preguntándole, ¿cierto? ¿Cómo te hizo sentir? Y también evaluar, digamos, para ejemplificar, pues cómo sería una mirada lasciva, ¿cierto? Por ejemplo, esas miradas mocosas que son persistentes, que siempre se concentra en una parte del cuerpo, entonces, y ahí podríamos decir que es una mirada lasciva, explicarlo, pero realmente para a ciencia cierta saber si es una mirada lasciva, hay que preguntarle a la persona si la hizo sentir mal, ¿cierto? Como dice Jennifer. Bueno, entonces, hay miradas lascivas, gestos morbosos, por ejemplo, exposición con fines sexuales no consentidos en redes sociales, otros espacios virtuales, por ejemplo, el tema del buitreo, ¿cierto? Que pasa mucho en las universidades. Cuando publican una foto sin el consentimiento de esa persona en Instagram y dicen, pasen redes, o pasen Instagram, pasen WhatsApp, ¿cierto? Ese es un tipo de exposición con fines sexuales. Obviamente yo no la estoy exponiendo, digamos, para decirle, sabes que la estoy boleteando porque hizo trampa en el examen y le tomé una foto. No, ahí no hay un fin sexual, ¿cierto? Eso lo entendemos. O, por ejemplo,
Ah, lo estoy boleteando porque se está dando un pico en tal parte, ¿cierto? Digamos que ahí no están, no hay un fin sexual, ¿cierto? Pero digamos una expresión sexual es, por ejemplo, el buitreo. Cuando yo expongo a una persona que porque está muy linda, que porque está muy bonita, y lo hago sin un consentimiento y a manera de exponerle que otras personas también hagan comentarios sobre su cuerpo, ¿cierto? Entonces eso es una forma de acoso porque es una exposición con fines sexuales no consentidos. Y bueno, yo creo que los otros ejemplos son un poco más claros, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de presión para invitar invitaciones de carácter sexual. Por ejemplo, hay una sentencia de las que le voy a hablar ahorita donde un gerente continuamente le decía a una subordinada, la invitaba a salir constantemente a partir de las actitudes evitativas de ella y siempre le decía que fuera a la cita en falda. O le decía, por ejemplo, que ese vestido te queda muy bonito, que venga así a trabajar, ¿cierto? Cuestiones así que son sexuales, ¿cierto? Y es presión, ¿por qué? Porque, digamos, yo soy el gerente y yo puedo decidir sobre tu contratación o no. Bueno, llamadas telefónicas, mensajes, fotografías, ilustraciones, se refieren, por ejemplo, cuando yo envío nudes, como le diríamos, o desnudos, a otra persona por WhatsApp sin su consentimiento. Como los estudiantes dicen ahora que las dick pics, o sea, como las fotos de pene en inglés. Vemos que son fotos que llegan de la nada y son fotos sexuales de partes del cuerpo. Digamos que no hay una conversación previa a una autorización que permita decir como que, bueno, es que estaban hablando, estaban sexteando, como dicen también, por WhatsApp y por eso le mandé esas fotos, ¿no? Digamos que son cuestiones que son intempestivas, ¿cierto? Que no tienen en cuenta el consentimiento de la otra persona, porque recordemos que el consentimiento aquí lo es todo prácticamente, ¿cierto? Bueno, listo, ¿qué más? Ofrecimiento de recompensas económicas, pues yo creo que esa es más directa, ¿cierto? Como decirle, mira, tu contrato se va a acabar el viernes, ¿cierto? Salgamos a tomarnos algo, luego miramos qué pasa y miramos si te renuevan el contrato, ¿cierto? Cuestiones así que uno dice, bueno, no hay una proposición así explícita que te digan, vamos a tener relaciones sexuales y yo te renuevo el contrato, no. Digamos que son otros requerimientos que uno dice, bueno, lo sentí como sexual, ¿cierto? Fue incómodo y obviamente que hay una presión ahí para acceder y tiene que ver con mi estabilidad laboral o con mi trabajo, ¿cierto? Y bueno, el de forzar cualquier contacto sexual como abrazos, caricias, besos, tocamientos, pues es más fácil de comprender, ¿cierto? Es importante hablar de que aquí muchas veces entramos en pánico y decimos, ay, fue fuerte, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, entonces ya no puedo hacer nada, ya no puedo saludar de pico, ya no le puedo decir princesa, hermosa, mi amor. No, o sea, la idea es que sí hagamos eso, pero a partir de acuerdos previos, o sea, que haya un acuerdo previo, una confianza previa entre ambas personas donde yo me sienta autorizado o esté autorizado realmente o autorizado para hacer ese tipo de acercamiento, ¿cierto? Y cuando sea entre un docente, una docente y un estudiante, ahí es importante revisarlo porque podemos decir, bueno, ¿qué tanto consentimiento, qué válido es el consentimiento de ese estudiante para acceder a ese tipo de acercamientos con esa profesora o con ese profesor, ¿cierto? Entonces, es importante mirar ese tema y pensarnos de que hay muchas prácticas positivas que debemos replicar y todas las prácticas positivas son eso, ¿cierto? Y solo esto puede constituir acoso, ¿cierto? Entonces, no pensemos que es que ya no podemos hacer nada, no podemos relacionarnos libremente o de manera espontánea con los estudiantes o con mis compañeros de trabajo, sino que hay que pensarnos en relaciones un poco más igualitarias, ¿cierto? Y que yo tenga en cuenta el consentimiento de la otra persona, ¿cierto? Hay muchas más positivas que obviamente ustedes pueden decir. Por ejemplo, es que yo tengo esta confianza, yo tengo esta relación con esta compañera de trabajo y me parece que es fuerte, que es buena, que se puede replicar con otros compañeros porque tenemos este tipo de acercamientos, pero previamente tenemos estas conversaciones. Como decía ahorita Ana Milena, siempre tenemos estos espacios para expresar nuestros sentimientos, ¿cierto? Entonces, es hablar de eso, ¿cierto? Es tener esos espacios y esas conversaciones para poder replicar conductas positivas, ¿listo? Y que no todo es acoso, que obviamente hay unas prácticas
pues, prácticas educativas que podemos decir como inadecuadas. Por ejemplo, que yo llegara al puesto de mi compañero, mi compañera, o prácticas laborales en este caso, y digamos que tocarle los hombros o la orejita o el pelo, ¿cierto? Sin yo tener una confianza previa con ella, ¿cierto? O que ella me haya manifestado que está de acuerdo con eso, o que ella también haga lo mismo conmigo, ¿cierto? Ahí ya hay como un acuerdo implícito, ¿cierto? Que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, son esos tipos de prácticas que eventualmente podrán constituir acoso, entonces es mejor evitarlo. ¿Listo? Y sobre todo también con estudiantes, ¿cierto? Digamos que yo esté dando la clase y esté tocando de la orejita al estudiante, o el cuello, ¿cierto? Cuestiones así que uno dice, bueno, tiene que dar primero como una confianza previa y que no esté viciada por el hecho de que yo soy docente, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que se complejiza un poco el asunto por el tema de la ampliación de poder. Pero bueno, hay un poco más de prácticas que sí son positivas, por ejemplo, como lo decía Jennifer, tener ese tipo de espacios entre ustedes y con los estudiantes también. Bueno, voy a poner en este video de manera de ejemplificar lo que Jennifer está diciendo también sobre las miradas lascivas. Y tan solita, ella acompañada. Ah, así es que me gustan tímidas. ¿Estás bien? Eso es lo que sentimos la mayoría de mujeres todos los días. Las miradas lascivas son acoso. Los gestos obscenos son acoso. Queremos que Medellín sea una ciudad segura para las mujeres y las niñas. Queremos que las calles sean lugares seguros para las mujeres y las niñas. Queremos que este bus sea un espacio seguro para las mujeres y las niñas. Queremos caminar y vivir tranquilas, sin miedo. Si estás en situación de riesgo o emergencia por acoso, comunícate a la línea 123 Agencia Mujer, las 24 horas, los 7 días de la semana. Con las mujeres avanzamos. Medellín Futuro. Listo, yo creo que aquí ya siendo claro de ese tema. Sin embargo, les cuento que nosotras desde la Secretaría de las Mujeres obviamente nos especializamos pues en este tema de las mujeres, ¿cierto? No tiene que ser que estemos negando que ese tipo de situaciones también suceda contra los hombres, sino que atendiendo a la proporción, es decir, que la mayoría de las víctimas de acoso son mujeres, entonces por eso lo hacemos como una acción afirmativa. En sí misma, la Secretaría de las Mujeres es una acción afirmativa. La Gerencia de Diversidades es una acción afirmativa. La Gerencia de Etnias también. Y para los hombres también tenemos otra línea, que es la línea 123 social, ¿cierto? Y la línea diversa también, que es la de la Gerencia de Diversidad. Bueno, la idea es que yo les lea estos ejemplos y ustedes me cuenten si ahí pueden hablar de acoso o no, teniendo en cuenta los elementos que hablamos ahorita. El consentimiento, la relación de poder y connotación sexual. Listo, entonces voy a estar leyendo aquí el chat para que me cuenten qué opinan. Entonces dice, uno de los ejemplos. Juan es gerente de Servicecol, una empresa de seguridad que presta servicios a la alcaldía de Medellín. Es conocido porque es muy sociable y con un buen sentido del humor. Recientemente una empleada puso en conocimiento del área de talento humano unos hechos que ella calificó como acoso sexual por parte de Juan. Contó que llevaban trabajando 6 meses y desde entonces Juan hace acercamientos a través de comentarios sobre su apariencia física y la invita a salir con frecuencia. En una de esas invitaciones le pidió que fuera a la cita en falda. Aclaró que ella ha evitado encontrarse con él y que ha preferido trabajar desde casa, pero no le ha manifestado su inconformidad a Juan de manera clara.
Entonces, yo quiero leerla. Ahí en este entonces evidenciamos una relación de poder. Bueno, todos los elementos. Si evidenciamos relación de poder, si hay connotación sexual y si hay consentimiento. Bueno, hay relación de poder siendo el gerente, ¿cierto? Y ella, una empleada, pues hay contrato laboral por parte y parte. ¿Cómo sabemos si es sexual, si es acoso laboral, si es una discriminación en género o si no hay nada? Bueno, voy a leer el otro ejemplo mientras ustedes van pensando y me escriben. Listo. Entonces, el otro dice, Víctor y Fabio son empleados de la Secretaría de Educación. Recientemente publicaron en redes sociales que venían siendo objetos de chistes y señalamientos públicos por ser homosexuales y que incluso su superior jerárquico les había impuesto una carga de trabajo inusual y desigual a la de sus compañeros. El otro ejemplo dice, Víctor es estudiante de la institución universitaria Betsabe Espinal. Es conocido porque es muy sociable y porque usualmente hace chistes de doble sentido con las compañeras. Recientemente, dos estudiantes pusieron en conocimiento de la facultad que desde hace 2 meses Juan hacía comentarios de su forma de vestir y que luego hizo un acercamiento físico que no se concretó en un tocamiento. Una de ellas manifiesta que recibió comentarios como, vea cómo se le marca la vagina, a mí me gusta el rebelde, y otros similares. En ningún momento manifestó su inconformidad directamente con el docente, con el estudiante, pero para evitar el contacto con el estudiante, ella ha dejado de asistir a clases. Entonces, en el primer ejemplo, bueno, el gerente, ¿cierto? La que denunció es empleada, ¿cierto? Ella nunca le manifestó de manera clara a Juan sobre su inconformidad y los acercamientos al parecer eran sobre la apariencia física, ¿cierto? Entonces, Andrés Orozco nos dice, si hay relación de poder y sexual, listo. Hay relación de poder porque es más fácil de ver acá porque hay una jerarquía formal, ¿cierto? Él es el gerente y ella es empleada. Entonces hay una relación de poder, ¿por qué? Porque él puede decidir sobre la carga de trabajo de ella, sobre su continuación y además pues ser respetado y reconocido por sus otros pares como el gerente, ¿cierto? Entonces podríamos decir que hay un poder. Bueno, sexual sí, porque entonces se refiere normalmente a la apariencia física y ella lo calificó como acoso sexual, es decir, que ella lo sintió como con connotación sexual. Y además, mire que le dijo que le pidió que fuera la cita en falda, entonces ahí podríamos decir que sí hay una intención o una pretensión sexual. Y bueno, con el tema del consentimiento, ahí va a ser el tema importante para yo poder decir si hay acoso o no. Ella está diciendo que se sintió muy mal, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir que es acoso, pero ella nunca le dijo a él que no quería eso, es decir, nunca le manifestó a él que no consentía ese tipo de actos. O sea, nunca le dijo que sí ni le dijo que no, ¿cierto? Ahí hay consentimiento. Bueno, mientras tanto vamos hablando el otro caso. Bueno, en este caso Víctor y Fabio, ¿cierto? Son empleados de la Secretaría de Educación y están recibiendo señalamientos por ser homosexual, ¿cierto? Y son personas, digamos, su superior jerárquico y otros compañeros del mismo rango de ellos. Bueno, entonces ahí hay una relación de poder. Entendemos que puede haber una relación de poder con el superior jerárquico, ¿cierto? Pero incluso se puede evidenciar con los compañeros porque, digamos, hay una relación desigual. Es decir, siempre voy a hacer, un señalamiento particular si tengo una orientación sexual que es diversa, ¿cierto? Y digamos que en ese sentido soy vulnerable. Y el hecho de que yo soy vulnerable
pone al otro en una situación de poder, ¿cierto? Eso es de un análisis de género. Recordemos que la relación de poder no se aterriza siempre al tema de la jerarquía formal, ¿cierto? Entonces, si yo soy vulnerable, digamos, ahí por esa situación culturalmente que tengo un señalamiento particular, entonces podría decir que el otro tiene un poder ahí como de violentarme porque hay una cultura y una sociedad que lo alienta a hacerlo, ¿cierto? Y que es una cuestión normalmente naturalizada, pero que finalmente yo soy la persona perjudicada por esa práctica que entendemos como normal, ¿cierto? Entonces, ahí hay una relación de poder, ¿cierto? No solamente por la jerarquía formal que hay con el superior jerárquico, sino que también hay una relación de poder con los compañeros por el hecho de que yo soy homosexual, ¿cierto? Ellos simplemente pueden hacerlo porque pueden, ¿cierto? Porque la sociedad y el entorno se los permite. Entonces, ahí hay un tipo de relación de poder, ¿cierto? Y también no hay consentimiento, obviamente, eso es claro, ¿cierto? La cuestión es que ahí la connotación sexual se deja entrever, no se deja entrever, perdón. Entonces, no hay connotación sexual ahí, lo que por diferencia entre el acoso laboral y sexual, eso podría ser un tipo de acoso laboral con base en el género, pero no acoso sexual. Es decir, es un tipo de discriminación basada en el género, pero no hay una connotación sexual, ¿cierto? No hay una pretensión sexual ahí, entonces no podríamos hablar de acoso sexual como tal en ese segundo punto. Jennifer nos dice, tengo una inquietud por algo que me ocurrió. En un bus un chico con al parecer discapacidad cognitiva fijó su mirada todo el trayecto en mí de una manera incómoda porque no me miraba la cara. Es claro que muchas personas con una discapacidad cognitiva en algunos casos muestran un mayor libido en el área sexual, por lo que es difícil el manejo de estos casos. Bueno, sí, es muy importante. O sea, esto ha sido una preocupación de todas las universidades realmente, ¿cierto? Porque siempre es un reto determinar, listo, qué medidas vamos a tomar con aquellas personas que sufren esquizofrenia, ¿cierto? Que tienen una discapacidad cognitiva y que esa discapacidad cognitiva o esa enfermedad mental fue determinante en el acoso. Obviamente ahí las medidas tienen que ser diferenciales porque de alguna manera esas personas que se presumen ahí como victimarios o victimarias también son vulnerables, ¿cierto? Entonces las medidas tienen que ser diferenciales. No siempre, obviamente los enfoques tienen que ser transversales, tanto el enfoque de género como el enfoque de capacidades, lo escucho a decir. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todas esas condiciones que atraviesan un caso, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una perspectiva diferencial e interseccional para no ir a violentar a esas personas que tienen una discapacidad cognitiva o una enfermedad mental, ¿cierto? Entonces, si es determinante ahí, las medidas no van a ser las mismas que vamos a tomar cuando es un caso donde ahí pues no se determinó que esa enfermedad mental fuera importante o que determinara la situación o que simplemente la persona no tiene ninguna discapacidad cognitiva o no tiene ninguna enfermedad mental. Entonces ahí es importante tener eso en cuenta, ¿listo? Y ahí tener en cuenta también el tema del poder porque, digamos, yo sí puedo controlar, digamos, esa situación. Yo sí tengo si no tengo ninguna discapacidad cognitiva frente a la otra persona, por ejemplo, en el caso del bus, que esa persona, digamos, no puede controlar ese tema porque ahí sí es algo natural, ¿cierto? No es algo cultural que él pueda transformar fácilmente, ¿cierto? Obviamente hay situaciones y estresores, no sé cómo decirlo, que explotan o que motivan esa libido sexual en esas personas y es importante controlarlo, ¿cierto? Digamos, cuando están muy expuestos a la pornografía, pues obviamente exalta y estimula esa libido sexual que tienen esas personas con discapacidad cognitiva. Entonces yo creo que eso es importante controlarlo desde muchas miradas, desde lo jurídico, desde lo psicosocial y desde la parte médica también. Entonces eso se puede mirar desde muchas maneras. Como te digo, el acoso sexual es un asunto muy subjetivo, no hay manera de medirlo objetivamente, ¿cierto? Entonces, cada caso es muy particular y debemos mirarlo desde muchas disciplinas y desde muchos enfoques. Entonces, yo creería que ahí es importante
trabajarlo, obviamente no hacer nada, no es decir que por el hecho de que tenga una discapacidad cognitiva no vamos a hacer nada, sino que vamos a tomar medidas diferenciales, por ejemplo, no van a ser sancionatorias desde ese punto, sino más bien medidas pedagógicas, o sea, que él pueda ir a un taller, cierto, especializado para estas personas donde se trate ese tema de la sexualidad exagerada, cierto, entonces, y otras medidas de protección que impiden, digamos, que esa persona pueda volver a agredir sexualmente a otras personas, ¿ves? Yo creo que con eso respondo a tu pregunta, Jennifer. Bueno, no responder, porque la idea no es responder, porque no son cada caso es particular, sino plantear posibles respuestas, ¿cierto? Bueno, entonces, con el último caso, Víctor es estudiante, al igual que la víctima, ¿cierto? Y si ha hecho acercamientos de connotación sexual. Entonces, podríamos decir, si hay una connotación sexual, si hay una relación de poder, si hacemos el análisis desde género, ¿cierto? Lo podemos cuestionar. Y entendemos que el consentimiento, al igual que el primer caso, pues entonces queda ahí entrevisto, pues ahí como para que lo hablemos más adelante. ¿Listo? Ya lo vamos a responder. Esos dos puntos y los respondemos. Bueno, entonces, es clave que entendamos cuáles son los elementos del acoso sexual. Entonces, primero que todo, es de naturaleza o connotación sexual. Eso es claro, ¿cierto? No siempre tiene que ver una pretensión sexual como vamos a hablar ahorita. No es correspondido o no es consentido por la persona a quien se dirige. Tiene incidencia negativa en la salud mental del afectado. No siempre, obviamente, y no siempre es que eso se vea. Como ustedes saben, pues eso es una cuestión psicológica mental que no siempre puede ser medible, ¿cierto? O perceptible a las otras personas. Es verbal o físico, incluso sexual, tiene como escenario la universidad, el trabajo, el espacio público y no requiere necesariamente una pretensión sexual. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué estamos diferenciando? Que es diferente la connotación sexual de la pretensión sexual, es decir, la connotación sexual se refiere a la naturaleza de la mirada, del comentario, del tocamiento, que puede ser erótica, aunque en sí misma no contenga una pretensión sexual. Es decir, por ejemplo, con el tema de la valladera, listo, si yo estoy esperando el bus en un lugar y pasa un chico, una chica, en un carro y me dice, rico mami, y sigue derecho. ¿Cierto? Ahí en sí misma hay una pretensión, hay una connotación sexual, sí, por el rico mami, ¿cierto? Se está refiriendo a una parte de mi cuerpo, bueno, tiene una connotación sexual ahí en ese comentario y en la forma en que me lo dice, ¿cierto? Pero no hay una proposición sexual, es decir, él ahí no está esperando o ella ahí no está esperando que yo le responda, ¿cierto? Como que venga, montes, es cierto, no me está proponiendo nada, simplemente es un comentario ya, que es de connotación sexual. No me está diciendo, venga, vamos a tener relación a mi casa y que esté esperando que yo diga si sí o si no, no. Pero, por ejemplo, una proposición sexual sería la que hablamos ahorita con el tema de que yo tengo control sobre su contrato, yo puedo decidir si usted continúa o no y le estoy diciendo que vamos a tomarnos alguito, a ver qué pasa y a ver si entonces le renuevo el contrato, ¿cierto? Es una pretensión. O sin embargo, por ejemplo, si es en el campus universitario, que una estudiante, por ejemplo, vaya pasando por ahí, que un grupo de estudiantes le haga o le pique el ojo, ¿cierto? Ahí él no está esperando ni está proponiendo nada, simplemente en sí mismo esa mirada o ese gesto o ese sonido, pues es de connotación sexual, porque entendemos aquí en Medellín que eso tiene una intención sexual en ese sonido, en ese comentario. Por ejemplo, si le hace, ¿cierto? Ahí hay una connotación sexual, en sí misma no hay una pretensión sexual, ¿cierto? Entonces, la idea es como diferenciar eso, ¿cierto? No quiere decir que él quiera tener relaciones conmigo para que esa mirada o ese comportamiento lo entendamos como connotación sexual, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, ah, pero es que yo no quería nada con ella, es que yo tengo a mi esposo, que yo solamente le dije que estaba muy bonita, ¿cierto? Cuestiones así. Entonces, ahí hay una connotación sexual en sí misma, aunque no haya una pretensión sexual. Entonces, comúnmente, ¿cómo sabemos si es connotación sexual? Pues primero, como decíamos ahorita, preguntándole a la víctima, ¿cierto? Y remitiéndonos a las formas donde cada,
de cada cultura, territorio, de cada espacio, ¿cierto? ¿Qué entendemos por sexual? Y listo. Normalmente, pues, son comentarios o miradas que tienen que ver con el cuerpo, ¿cierto? Con la apariencia física, alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos el tema de la connotación sexual también? Por ejemplo, en algún tiempo yo escuchaba que algunos docentes me decían, es que en el 80 era muy común que el profesor o la profesora, o bueno, el profesor comúnmente le dijera, ah, está sentada en la nota, ¿cierto? Ahí no le está diciendo nada sexual explícitamente, pero se entiende que es sexual. O sea, culturalmente todos y todas entendemos qué quiere decir con ese comentario, ¿cierto? Pero de pronto en otro espacio, en otro país, pues no sería tan fácil de decir que hay una connotación sexual ahí, pero digamos, por ser tan repetido y digamos, ser tan algo propio de la cultura de nosotros, pues nosotros decimos, ah, no, quiere algo sexual, ¿cierto? Entonces hay que entenderlo desde ese punto también, desde lo cultural. Bueno, el consentimiento, como les decía ahorita, es súper importante, ¿cierto? Como decíamos ahorita, es una interacción. ¿Por qué es una interacción? Porque requiere el intercambio de voluntades entre el emisor y la persona acosada, que sería la persona receptora, ¿cierto? Y ahí la persona puede optar por la indiferencia, bajar la mirada, responder, unirse al acoso o denunciar. Entonces hay una autora que se llama Patricia Gaitán que dice que hay ciertos niveles de reciprocidad. Entonces, pero que finalmente no unas pueden entenderse como consentimiento válido y otras no. Por ejemplo, la indiferencia, ¿cierto? Si yo no digo que sí ni no, pues eso no es consentimiento válido. Si yo bajo la mirada, si no respondo, no es consentimiento válido, ¿cierto? El único consentimiento válido es cuando yo diga que sí quiero, ¿cierto? En un entorno libre de coacciones, es decir, que yo no esté pensando en la nota, en si voy a perder, si me va a coger la mala, si las otras personas me van a decir exageradas, si en mi entorno de trabajo me van a señalar, o si me van a echar, ¿cierto?, por problemática, o si mis compañeros me van a señalar por exagerada, o porque yo vestía de tal manera, ¿cierto? Entonces es importante verlo desde ese punto y entender que el consentimiento tiene que ser claro y expreso, ¿cierto? Y bueno, es importante conocer también cuál es lo que piensa la otra persona para poder hablar de consentimiento, ¿listo? Bueno, y relación de poder. Bueno, no sé qué se me hizo la relación de poder. Ah, la relación de poder, qué pena. La relación de poder se refiere más al tema. Ah, bueno, veamos este video sobre el consentimiento y ya luego hablamos de la relación de poder. Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando te llegan, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. Antes querían té, ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes
no quiere té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiendo en el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, pero querías té la semana pasada. O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, pero anoche querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Bueno, yo creo que esta era una manera de ejemplificar, porque con el consentimiento siempre encontramos muchas resistencias, ¿cierto? Y yo creo que con eso también respondo las preguntas que nos quedaron en el análisis de los otros casos. Es decir, cuando dice que la chica no manifestó su inconformidad, ¿cierto? Y dejó de asistir a clases o adoptó actitudes evitativas, ahí podemos decir que no hay consentimiento porque no es un consentimiento válido. Como decíamos ahorita, es un consentimiento viciado, ¿cierto? Porque hay una relación de poder muchas veces o otras veces, no digo que sí ni no, por miedo al señalamiento de mis otros compañeros. Y eso ha pasado en otras entidades donde, digamos, una persona denuncia o denunció, ¿cierto? Y recibió señalamientos. Y luego había otra persona que quería denunciar, pero al ver ese señalamiento que le hicieron a esa persona que denunció primero, entonces se frenó y dijo, no, no, me van a tratar de exagerada, me van a señalar, se van a burlar de mí, me van a hacer chistes, ¿cierto? Entonces es importante que reconozcamos de esa manera el consentimiento para no entrar a revictimizar como compañeros y como compañeras de trabajo a otros docentes por el hecho de que nunca manifestaron su consentimiento, ¿cierto? O por el hecho de haber sufrido una situación de acoso sexual. Entonces hay que tener en cuenta igualmente todos los aspectos. El consentimiento no se puede inducir por cómo yo voy vestida, ¿cierto? Es decir, ah, pero es que yo la veía muy contenta con el jefe, vea que mantenía llegando a las reuniones de falda, con escote, y uno no va así con una reunión. O por ejemplo con los estudiantes, es que una no va de chores a clase, o no va de tal manera a clase, entonces ella estaba consintiendo porque iba de esa manera, ¿cierto? O ella le gustaba porque iba de esa manera, porque se comportaba de esa manera, por ejemplo. Ah, no, es que ella se reía siempre de los chistes del profesor, o siempre estaba detrás del profesor, era muy lambona con el profesor, entonces seguramente le gustaba y simplemente está haciendo eso porque va a perder la materia, cuestiones así, ¿cierto? O es que ya siempre se sentaba de primeras en el salón y venía de falda y venía con tal escote, entonces claro, el profesor cómo no la iba a acosar, ¿cierto? Obviamente no utilizamos en esos términos acosar, pero de esa manera y con esos comentarios legitimamos las situaciones de acoso. Entonces, el consentimiento únicamente es válido por lo que manifieste la víctima, ¿cierto? Y porque nunca fue claro y explícito, no podríamos entonces hablar de una situación de acoso, y porque se dio, por ejemplo, en una relación desigual de poder, donde obviamente no podríamos decir que hay un consentimiento válido, donde esa persona no estaba segura si sí quería o no, si lo estaba haciendo por la nota, o si lo estaba haciendo por miedo, ¿cierto? Entonces no podríamos hablar ahí de un consentimiento válido, y ahí siempre, casi siempre se predica el acoso. Bueno, entonces la relación de poder obviamente siempre se predica por una relación jerárquica, ¿cierto? Pero no siempre hay una jerarquía formal, donde el presunto victimario pueda controlar la situación laboral o educativa de la víctima, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos pasaba en la facultad de Derecho que una no decía nada porque pensaba, no, es que no me daba clase el docente, pero por ejemplo decíamos, no, es que es magistrado del Tribunal Superior de Medellín,
o me ha publicado tantos libros, todo el mundo lo quiere, tiene este semillero, ¿cierto? Es una persona muy importante realmente y uno no se atreve a denunciar por miedo a las represalias del señalamiento y el poder que puede tener esa persona finalmente. Entonces, bueno, ahí se puede evidenciar la relación de poder. Listo. Hay algunas cuestiones y sobre todo surgió mucho en el ITM el tema de los scratches y de las pintas en la universidad. Y pues obviamente eso es muy problemático porque uno dice, bueno, y el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, la presunción de inocencia. Y la Corte Constitucional, frente a un caso de eso, de que una víctima denunció por redes sociales a un acosado, a un presunto acosado, y fue tutelada en primera y segunda instancia, ya en esa revisión la Corte Constitucional dijo, los scratches, ¿cierto? Los scratches son este tipo de denuncias públicas por redes sociales, constituyen un ejercicio prima facie legítimo de la libertad de expresión que goza de protección constitucional reforzada. Esto es debido a que estas denuncias informan y sensibilizan a la sociedad sobre problemáticas de interés público, permiten crear redes de solidaridad entre víctimas y tienen un valor instrumental para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, en tanto contribuyen a la prevención, investigación y sanción de los actos de discriminación y violencia. Entonces, ahí puso obviamente algunos límites y dijo, si se hace un scratch de este tipo, no puede incluir datos sensibles de ubicación del presunto agresor o la presunta agresora, como por ejemplo, ubicación, o sea, la dirección, cédula o fotos de familiares, ¿cierto? Que no tengan que ver con el asunto. Pero de resto digo como que en general pues era posible hacer este tipo de denuncias en redes sociales. Y obviamente digo, hay dos derechos que se enfrentan, ¿cierto? El derecho a la honra y el derecho a la libertad de expresión. Y digo, hay que ponderar uno de los dos derechos, ¿cierto? Y con base en el enfoque de género que nos lo indica no solamente la OCDE 57 del 2008, sino tratados internacionales como la CEDAW y la Belendo Pará, entonces optó por ponderar el tema de la libertad de expresión. Y bueno, esta es la sentencia T275 del 2021, para que la lean si les queda fácil. Bueno, estos derechos más que todos también como para que ustedes tengan conocimiento, ya que ustedes son los primeros respondientes de alguna manera frente a estos casos de acoso y son los que podrían también darles esta información a los y las estudiantes y ustedes mismas pueden hacer uso también de ellos. En Medellín Futuro trabajamos para que las mujeres alcancen el goce efectivo de sus derechos. Esto implica garantizar su derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello, es fundamental que las mujeres los conozcan y ejerzan. Con este propósito, desde el programa Condiciones de Vida Dignas y Equitativas para las Mujeres, contamos con Centros de Equidad de Género y Gestoras de Igualdad de Género, a través de las cuales brindamos información y asesoría para que las mujeres de Medellín sepan que tienen derecho a vivir una vida libre de violencias, sin sufrir discriminación o coerción, a la higiene menstrual y alternativas para ello, a elegir libremente pareja y decidir si desea o no ser madre o conformar una familia, acceder a métodos anticonceptivos para controlar su fertilidad y al servicio de interrupción voluntaria del embarazo IVE, de acuerdo a lo estipulado por la Corte Constitucional. Asimismo, para garantizar estos derechos, buscamos disminuir barreras de acceso en salud y ofrecer una atención humanizada y de calidad en estos servicios. Queremos una Medellín donde las mujeres gocen de una vida libre de violencias y de una sexualidad libre, segura y placentera. Para conocer dónde están nuestros centros y estar al tanto de nuestras jornadas de asesoría, ingresa a nuestra página web www.medellin.gov.co/mujeres. No estás sola, entre todas nos cuidamos. Bueno, me dijeron que corrió muy lento el video, entonces... Bueno, apenas acabo. Bueno, igualmente ahorita les explico muy bien las rutas de atención para que las tengan en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las obligaciones de en general de las entidades descentralizadas
frente a estas violencias, ¿cierto? Pensémonos como institución, ¿cierto? Del orden local. Estamos orientadas a atender, prevenir y promover. Recuerden que aquí no estamos poniendo sanción porque entendemos pues que las sanciones ya están tipificadas, no creamos sanciones, pero sí podemos adoptar medidas de atención, de prevención, de promoción e incluso también de protección. Y a eso estamos dirigidos como institución, porque de la parte penal, como les contaba, pues se encarga la fiscalía y un juez penal. Esas son algunas de las normas internacionales que nos permiten decir que el tema de la perspectiva de género es una cuestión legal, ¿cierto? De obligación judicial por parte de todos los entes del orden nacional, departamental y local, ¿cierto? Y no es válido decir como que es una cuestión que atañe más bien como al altruismo y a la ética y a la buena voluntad de las instituciones, porque es una cuestión que tiene obligación legal, ¿listo? O sea, tiene una fundamentación legal y que en este país se materializa principalmente en la ley 257 del 2008, trayendo a nuestro bloque constitucional también este tipo de convenciones. Entonces, yo resalto aquí el tema de la, como les decía ahorita, la CEDAW y la Belendo Pará. Aquí se reconocen los tipos de violencia y discriminación contra las mujeres y de las violencias también, y constituyen unas acciones afirmativas. No estamos diciendo que con esto hayan violencias más graves contra las mujeres, sino que en mayor proporción ciertas violencias sí sean contra las mujeres y que por eso debemos adoptar acciones afirmativas y urgentes. Y no quiere decir que estemos negando otras violencias, sino que estas necesitan despedir la atención y reforzar el tema en lo que tenga que ver con las mujeres, ¿cierto? Porque se dan en mayoría, en mayor proporción, contra las mujeres con base en la creencia de lo que deben ser las mujeres, ¿cierto? Entonces, entre otras de las obligaciones que se deberían de esta normativa está que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado. Se deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el empleo y se deben desarrollar programas y procedimientos para eliminar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer en los lugares de trabajo. Esas son las normas internacionales que tenemos. Tenemos, obviamente, la Constitución que trae a nuestro bloque de constitucionalidad, como dije anteriormente, los tratados internacionales que acabamos de leer. Tenemos la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal, donde se incluyó el tipo penal de acoso sexual por parte del lado de 57 del 2008. Tenemos también la Ley 10.10 del 2006, a partir del cual hablamos de acoso laboral. La Ley 57 del 2008, que es la ley madre prácticamente del tema de las medidas para sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Y estas sentencias que son súper importantes y siempre recomiendo su lectura, porque a partir de allí, de conocer casos reales que tratan estas sentencias, podemos decir qué medidas podemos adoptar frente a casos que nos llegan a nosotros y a nosotras. ¿Listo? Entonces, tenemos la sentencia 878 del 2014, la 02 del 2016, la 140 del 2021, ahí es 140, no 141, me equivoqué ahí. Es la sentencia 140 del 2021 y es una de las más importantes. Y tenemos la sentencia SL 100, la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 648 del 2018. Entre algunas obligaciones que nos da la ley son estas, que son muy importantes y voy a resaltar como las más relevantes. Y es que las administradoras de riesgos profesionales y los empleadores deben tramitar las quejas de acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Y también que las mujeres tienen derecho a recibir una atención integral y a ser tratadas con reserva de identidad. Bueno, según esta sentencia de la Corte Constitucional del 2014, todos los empleadores deben luchar contra la violencia de género y deben apoyar a las mujeres que hayan sido víctimas de ellos. Deben contar con medidas de protección. Les cuento que actualmente, por ejemplo, en las comisarías se adoptan medidas de protección a partir de indicios. O sea, las medidas de protección provisionales son medidas urgentes.
Por ejemplo, una medida de desalojo del agresor, son medidas que se adoptan apenas llega la denuncia, es decir, sin agotar una valoración probatoria, sino con indicios, ¿cierto? Y son medidas de protección que se adoptan urgentes, es decir, que luego pueden ser revocadas si se ve que no se tiene la necesidad o que los hechos no eran ciertos, ¿cierto? Pero son medidas que se adoptan a partir de indicios, por ejemplo, como pasa en el tema de los agresores cuando son parejas o exparejas, ¿cierto? Por ejemplo, prohibir el ingreso del agresor al lugar de trabajo cuando se trata de que la presencia del agresor constituye un peligro para la salud mental y física de la persona víctima, y también brindar asesoría sobre la ruta de atención en casos de violencia. Eso es una medida de atención. Y bueno, es importante reconocer que puede ser una violencia institucional o convertirnos en segundos agresor cuando aumentamos la carga de trabajo de esas personas, de las víctimas, o cuando le damos una medida desigual, ¿cierto? Por ejemplo, en un colegio una vez se le dijo a una estudiante que debía evitar esos lugares donde posiblemente se sintiera acosada, ¿cierto? O sea, la medida fue al revés, le dijeron a la víctima que no fuera a estudiar, ¿cierto? Porque eso iba a ser un detonante para volver a revivir los hechos y para que se sintiera acosada, ¿cierto? Como si fuese una cuestión que ella decidiera. Entonces hay que adoptar medidas que propendan por no revictimizar, ¿cierto? Y por restablecer esos derechos de la persona víctima. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la sentencia 140 del 2021? Que todas las rutas y protocolos que se adopten deben ir orientadas a cumplir esos deberes, que son debida diligencia y corresponsabilidad, deber de no tolerancia o neutralidad y deber de no repetición. Es decir, desde la debida diligencia y responsabilidad se debe contar con rutas y medidas claras y con protocolos de atención sensibles a la situación específica de las mujeres. Cuando se refiere a la no tolerancia o neutralidad, primero es reconocer que como personas sí o sí tenemos prejuicios, estereotipos de género, ¿cierto? Que hacen que revictimicemos a quienes denuncian o que permeemos nuestros estereotipos y miradas viciadas por cuestiones de género en el tratamiento y atención de los casos. Entonces, debemos abordar los casos con un análisis centrado en el género. Como les decía ahorita, la perspectiva de género es un asunto legal que ya viene incorporada en tratados internacionales en la ley 57 del 2008 y que es de obligatorio cumplimiento. Es decir, que cuando se trata de un caso de acoso sexual o cualquier tipo de violencia contra una mujer, se debe adoptar contra una persona de la comunidad LGTBI, se debe adoptar una medida a partir de un análisis de género, ¿cierto? Que tenga en cuenta la perspectiva de género y también el enfoque interseccional. Entonces, se debe analizar los casos con un análisis centrado en el género, capaz de dejar al descubierto prejuicios, estereotipos y precomprensiones que minusvaloran a las mujeres. También tenemos el deber de no repetición, que se materializa en la promoción de los valores de la igualdad y la no discriminación en razón del género, fomento de los canales de denuncia, difusión constante de las rutas de atención y seguimiento a las medidas adoptadas. Bueno, prácticamente que en esto se basan las medidas que deben adoptar como entidad descentralizada, es decir, no nos pensemos tanto en las medidas sancionatorias porque no tenemos esa facultad y esas calidades de investigar y sancionar penalmente, sino que pensémonos como institución, ¿cierto? ¿Qué medidas podríamos abordar frente a una denuncia de acoso sexual? Ya sea una denuncia formal o que se haga a través de un scratch o de pintas. Podemos adoptar medidas de prevención, medidas de cuidado inmediato y de contención, medidas de atención psicosocial, medidas de atención jurídica y de control y monitoreo. Recordemos entonces que no estamos hablando aquí todavía de sanciones disciplinarias, sino que cuando llegue una denuncia podemos adoptar medidas de atención como, por ejemplo, la suspensión o el teletrabajo, ¿cierto?, de esa persona, de una de las dos, dado el caso, dependiendo de la situación, la suspensión de las actividades académicas del estudiante o del docente, ¿cierto? Dependiendo de cada situación, es una medida de atención que se puede tomar de manera provisional y urgente, ¿cierto? Obviamente eso se puede revocar dependiendo de la situación y de la valoración probatoria que se dé en el proceso.
Recordemos que cuando adoptamos una medida de estas, tiene que haber un proceso ya en curso o por iniciar, ¿cierto? Porque no puede ser una medida eterna, ¿cierto? Ya si luego se decide que efectivamente se expulsa al estudiante o se despide al docente o a la docente, pues ya es una decisión que se toma en el marco de un proceso disciplinario, ¿cierto? O de un proceso penal. Dado el caso, ¿cierto? Entonces, también tenemos medidas de cuidado inmediato de contención, que son esas medidas, por ejemplo, cuando atendemos en crisis, ¿cierto? Digamos que nos llega un estudiante que ya acaba de pasar el hecho, o digamos que lo recordó, o hubo algo, un factor estresor que hizo que volviera a revivir esa situación y volver a entrar en crisis. Entonces, una medida de cuidado inmediato, ¿cierto? Que de cuidado inmediato, donde la atendemos y hacemos contención, ¿cierto? Y ya luego miramos el tema de la atención psicosocial, que digamos es clínica, si ustedes tienen clínica, o articularse con rutas externas para que le brinden la atención clínica. La atención clínica es como un acompañamiento psicológico ya permanente, ¿cierto? Con un plan de trabajo y un objetivo ya específico, ¿cierto? Las medidas de atención jurídica, ya sería la asesoría jurídica que les pueden dar ustedes como institución desde Bienestar, o podríamos ser también desde la Secretaría de las Mujeres o la Secretaría de Inclusión en caso de ser un hombre, la Gerencia de Diversidades en caso de ser alguien de la comunidad LGTBI, o la Gerencia de Etnias. Y obviamente pues tenemos las medidas de control y monitoreo que se pueden hacer pues de manera permanente con el fin de garantizar la no repetición y también el restablecimiento de los derechos de esa persona. Bueno, es muy importante también esta sentencia, porque a partir de allí, de ese análisis, se dijo que el acoso sexual es justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. El análisis lo hizo obviamente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sale de casación laboral a partir del caso que les contaba ahorita, donde un gerente acosaba de manera permanente a una subordinada, ¿cierto? Que le invitaba a salir, le decía que fuera en falda, le decía que había ido muy bonita a trabajar, que él, tal vez yo le quedaba muy bien, que si tenía novio, que si iban a salir, ¿cierto? Constantes comentarios así, que finalmente pues determinaron que desde ahí, desde la empresa, determinaron que era acoso sexual y dispusieron el despido de ese gerente, ¿cierto? Entonces, ese gerente apeló esa decisión, bueno, demandó ante la jurisdicción laboral, y finalmente en sede de casación, la Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, esto fue un proceso que respetó ciertas formalidades, recogió declaraciones, testimonio, y se pudo probar que él había incurrido en actos de acoso sexual, ¿cierto? Entonces dijo la Corte Suprema de Justicia de que no era necesario que esa empresa esperara el fallo de un juez donde dijera que esos actos eran acoso sexual para poder despedir. Entonces esa fue la decisión que se tomó por parte de esa empresa, que fue validada por la Corte Suprema de Justicia, y es hito, o sea, es un hito porque desde allí podemos decir, listo, entonces una empresa puede terminar un contrato de trabajo si se prueba una situación de acoso sexual. Y no estamos hablando de que se pruebe a través de una denuncia, no estamos hablando de que se pruebe, digamos, que yo traiga declaraciones y testimonios, cámaras u otra evidencia que pueda determinarse como un elemento material probatorio. Y listo, estas son algunas de las medidas que son súper importantes, que deben adoptar las entidades en este caso para abordar el acoso sexual. Entonces tenemos realizar actividades de prevención de violencias basadas en género, tener un protocolo conocido y apropiado por el talento humano, activar una ruta de atención para acompañamiento de mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, sensibilizar el personal encargado de la atención, contemplar medidas de atención especial para las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, y tener medidas específicas para el acoso laboral con contenido sexual. Contar con un comité interdisciplinar, consultar con un experto o experta en género,
revisar la normativa internacional y nacional, que es súper importante. Siempre recomendamos leer la 1257 del 2008 y las sentencias que relacioné antes. Revisar la normativa interna también, es decir, revisar el reglamento académico para que haya en consonancia con este tema de la prevención de las violencias basadas en género y también del acoso sexual. Y bueno, este es un protocolo con el que contamos nosotras. Obviamente les cuento para que tengan conocimiento, sin embargo, obviamente ustedes deben tener el de ustedes, ¿cierto? Y entiendo pues que ya tienen una ruta de atención que está pues como a puertas de ser revisada también. Bueno, de ustedes como docentes, hay una que se está construyendo y otra pues de estudiantes que ya se tenía construida, pero que se está revisando para que haya en consonancia con el de bienestar laboral. Y bueno, les voy a contar más o menos cuáles son los mecanismos que tenemos nosotras para las mujeres, ¿cierto? Como les decía ahorita, para todo lo que tenga que ver con comunidad LGTBI, tenemos gerencia de diversidades a partir de la línea 123 diversa, y para hombres en general la línea 123 social. Y para mujeres tenemos la línea 123 de Agencia Mujer, hogares de acogida, atención psicojurídica y defensa técnica. La línea 123 Mujer atiende a mujeres víctimas de violencias basadas en género, no cualquier violencia, es decir, no violencia por, digamos, por parte de un familiar que por una cuestión de una sucesión o parte de una vecina porque le parqueó la moto en la acera, no, son cuestiones que tengan que ver con esto que hablamos, por ejemplo, violencias por parte de la pareja o expareja, violencias sexuales, ¿cierto? Este tipo de violencia, listo. Se puede llamar a la línea 123 Mujer también cuando se está en una crisis, es decir, no tiene que ser que los hechos hayan sucedido ya, puede que los hechos sucedieron hace un año, pero yo vine a entrar en crisis ahorita, un año después, ¿cierto? Entonces, si un estudiante de ustedes mismos están en crisis, pueden llamar a la línea 123 Mujer, que allá, digamos, se le hace contención y es necesario también hacer acompañamiento para una denuncia, se hace, o digamos, enviar policía también se hace. Recuerden que son mujeres que vivan en la ciudad de Medellín o que los hechos hayan sucedido en la ciudad de Medellín. Deben ser mujeres mayores de 18 años, ¿cierto? Si son mujeres menores de edad, pues nos articulamos con Bienestar o con la línea 123 Social también. Y es importante que tengan en cuenta que asesoramos y atendemos a mujeres mayores de 14, de 14 a 18, si son víctimas de violencia por parte de la pareja o expareja. También tenemos el mecanismo de atención psicojurídica, que es un grupo de abogadas y psicólogas repartidas a lo largo de las comunas de Medellín para dar atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia, ¿cierto? Ellas también hacen acompañamiento de las denuncias en comisarías de familia y a mujeres que residen en Medellín o que los hechos hayan ocurrido en Medellín y que obviamente tengan la voluntad de ser asesoradas. Tenemos el mecanismo de defensa técnica que representa a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en comisarías de familia y también en etapa de indagación en fiscalía y en etapa de juicio en los juzgados penales. Tienen que ser mujeres que también residan en Medellín, que los hechos hayan ocurrido en Medellín y no atienden a mujeres cuyos agresores sean víctimas de actores armados, ¿cierto? Por seguridad de las profesionales, pero a esas mujeres pues las atiende Defensoría o APJ, que fue el mecanismo que les acabo de contar. Tampoco atienden mujeres menores de 18 años, únicamente mayores de 14, si son víctimas de violencia por parte de parejas o exparejas. Y tienen que tener la voluntad de ser representadas, es decir, que la voluntad se traduzca en el poder que le otorgan a las mujeres, a las abogadas. Bueno, las diapositivas se las podemos compartir. Al final, apenas terminemos, yo se las comparto a Alejandra Muñoz o a Sebastián de Bienestar Laboral para que se las comparta. Y bueno, tenemos por último el Hogares de Acogida, que es un grupo de familias acogientes distribuidas en las comunas de Medellín
que dan refugio a mujeres víctimas de violencia y sus familias. Deben ser mujeres que residan en Medellín o que los hechos hayan ocurrido en Medellín. Sea por 42 días este acompañamiento. No pueden ser mujeres consumidoras y sus agresores no pueden ser armados, por seguridad también de las familias acogientes y de las otras mujeres que hacen uso de este servicio. Entonces, bueno, ya estas serían las referencias bibliográficas, que también obviamente siempre las ponemos para que si desean puedan profundizar en los conceptos que dimos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar. Y aquí está, nos escriben desde el ITM en el chat que dejen sus correos para compartir las diapositivas. Entonces, para que porfa pongan sus correos en las diapositivas y no se les olvide también diligenciar el listado de asistencia, que ahí está el link. Muchas gracias. Entonces, de pronto dejo a Alejandro si va a hacer alguna intervención. ¿O alguna pregunta? Pues no hago ninguna pregunta. Me dicen que Alejandro no está, entonces muchas gracias a ustedes por su participación, a quienes comentaron también muchas gracias. Espero que esto sea como un aperitivo para que sigan hablando y conversando, y obviamente espero pues acompañarlos en otro espacio. Muchas gracias.